Continuamos en Como en Casa y esta vez pues nos place recibir en esta sala de este hogar tempranito en la mañana un viernes así para refrescar a una comunicadora, madre, empresaria y sobre todo una mujer luchadora que ha hecho una carrera a base de mucho esfuerzo y que hoy comparte con nosotros en esta mañana, así como ella comparte también desde otro espacio como este cada mañana con todos ustedes. Arisleida Villalona, la Condesa, con nosotros en Como en Casa. Ay, muchísimas gracias por la invitación. Condesa, qué feliz de recibirla. Yo no nací en Santiago, pero yo me crié en Santiago. Eres casi santiaguera, entonces. Sí, yo soy santiaguera. Ah, no, tienes el corazón esteña santiaguera con un poquito de capital. Gracias por la invitación, de verdad. Gracias. Nosotros felices de tenerte en casita. Arisleida, ¿de dónde nace el nombre La Condesa? Porque todo el mundo, donde se dice La Condesa, sabemos quién es. Sí. Yo creo que no todo el mundo sabe que te llama Arisleida, porque todos te conocemos sí, como La Condesa. Sí, nadie me llama Arisleida, solamente en el campo, cuando voy al campo, pero Condesa no es un nombre artístico, como muchos piensan. Uh-huh. Mi abuelo me puso ese apodo, pero mi familia me dice Conde. 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 Mi abuelo me decía Condesa, mi abuela también. ¿Por qué te decía Condesa? Ay, pues yo era su condesa, decía él. Yo creía que era porque yo era su única nieta. Después descubrí que era que él apostaba a los caballos y le apostaba mucho a una yegua que llevaba Condesa. Ah. Pero eso después de grande fue que me enteré. Prefiero quedarme con la otra versión. No, sí. Y está bien porque él apostaba a ti también. Ay, a qué tu linda. Talento, tu crecimiento. Buscándole el lado sí, positivo. Sí, buscando el lado positivo. Condesa, mira, como dije en la introducción, eres comunicadora, eres madre, eres empresaria también, te desenvuelves en muchísimos ámbitos y qué bueno ver cómo uno se puede desdoblar claro. Dentro de este medio que a veces acapara tanto el tiempo que uno debe incorporarse en todo lo que uno hace, pero ¿en qué de todo esto te sientes más cómoda? Bueno, definitivamente en la televisión es lo mío. Yo me imagino ya a los 80 años con mi programa frente a las cámaras, sí, entrevistando, qué sé yo, lo que esté de moda en el momento, innovando, no sé. Pero definitivamente la televisión. Estoy ahora desde hace 3 años en el mundo de los bienes raíces, uh-huh, que también me apasiona. No lo sabía hasta que empecé a trabajar en esto. Y por supuesto, los beneficios son muy, muy buenos. Exactamente, te iba a decir que también. Eso te motiva y te apasiona más. Exacto, exacto. Indiscutiblemente. Aparte del trabajo que haces en televisión, de los bienes raíces, que te apasiona por el trabajo y también por la parte económica, pero eres una mujer también que te gusta mucho ayudar a los demás. Sí. Que tienes una parte muy de dar, de tocar puertas, para ayudar a otros que están en momentos difíciles. Así es, tenemos la Fundación Mujeres Meta, en donde trabajamos con niños con hemangioma. Hemangioma es una condición que nacen los niños y al ser una enfermedad congénita que se nace con ella, los seguros no la cubren. Uh-huh. Es un tratamiento sumamente costoso. Los padres que tienen hijos con esta condición y que tienen muchos recursos no tienen ningún problema, por eso ustedes no ven eso muchísimo en las redes sociales, pero sí las personas de escasos recursos tienen que solicitar ayuda. Muchas veces el gobierno les ayuda cuando se solicita una ayuda a través de la presidencia. Nosotros lo que hacemos es que recaudamos los fondos para tratar cada niño. Mientras no terminamos un caso, no tomamos otro. Tenemos en carpeta como 5 casos, pero lamentablemente todavía tenemos 2 casos por concluir. Empezamos con Cristal, que fue nuestra primera niña. Yo decía que yo no iba a trabajar con niños en la fundación, era simplemente dar talleres a las mujeres de escasos recursos, en especial a las que han sido víctimas de violencia. Un taller de maquillaje, un taller de uñas acrílicas, todo tipo de taller que puedan aprender un oficio para que sean autosuficientes. Pero cuando me llegó Cristal, definitivamente me conmovió y a partir de ahí yo dije, bueno, no, pero esto hay que hacer algo. Incluso estaba conversando con mis compañeras que tenemos que buscar la manera de que el Congreso cree una ley para que se pueda incluir en el catálogo de las aseguradoras que se le dé tratamiento a los niños que tengan hemangiomas. Sí. Condesa, una mujer con tantos papeles, con tantos trabajos, siendo madre también, que ya el hecho de ser madre, el tiempo se acorta bastante, ¿de dónde nace la pasión por ayudar a los demás? ¿De dónde nace el esfuerzo para abrir tu agenda, tocar las puertas que tal vez las puedes tocar y utilizar esos recursos para tus propios programas, otros propios proyectos? Pero tú decides hacer un hueco en la parte de ayudar a otros. Yo lo hacía desde chiquita, porque eso fue lo que yo vi. Yo crecí en un hogar humilde. Pero aún siendo humilde, mi abuela se sacaba la comida de la boca, como dicen, para dársela a otro. Y yo crecí viendo eso y así yo era. Incluso
mi abuela se sentaba a comer en la acera siempre. Uh-huh. Si pasaba alguien, le daba la comida. Le daba la comida. Yo le daba la comida mía casi siempre, la mitad de mi comida, a una haitianita que vendía el maní en el colegio. Yo estudié en el colegio San Rafael, aquí en el Ensanche Libertad. Y para diciembre, yo siempre compraba dos sacos de arroz, una lata de aceite. Yo tenía un novio que me regalaba también para ayudarte, en claro. En un taxi, yo con 15 años, hacía un fuego, a repartir unas funditas. Yo compraba biberones plásticos, uh-huh. Y los biberones los llenaba de aceite, funditas de arroz, habichuela y pasta. Y yo hacía eso todo el tiempo. Entonces, wow. Cuando llegué en la capital, también lo hacía con la ayuda del papá de mis hijos. Y después, entonces, lo empecé a hacer ya como de manera fundación. Formal, como una fundación. Pero siempre lo he hecho. Incluso, mi mamá me pelea porque ella dice que yo soy muy suelta. Que a mí me llaman, y si yo tengo el dinero, aunque no sea mío, lo flujo. Se lo da. Entonces a mí dice, yo te tengo que controlar. Y es verdad, yo no puedo tener dinero encima porque lo doy, me lo quitan. Condesa, qué bonito ver que desde el corazón uno también puede aportar a otros. Sí. Cuando uno tiene la posibilidad de hacerlo. Pero mira, hay muchas maneras de aportar. Si claro. No hay recursos, una gestión, una llamada. Totalmente una canalización. Acuerdo. Por ejemplo, yo hablo mucho del INCAR, el hospital nuevo del sí. Cáncer allá en la capital. Eso no tiene nada que envidiarle a un hospital de cualquier otro país. Y ahí dan un servicio excelente a todo el que tiene cáncer, porque para entrar ahí tiene que tener definitivamente un diagnóstico de cáncer. Totalmente de acuerdo. Condesa, te hemos visto en varias plataformas de televisión haciendo esto que te apasiona, que ya mencionaste, y actualmente te vemos en un rol totalmente diferente a lo que has hecho siempre, que es en un programa mañanero igual que este. ¿Qué se ha sentido la experiencia y qué tal hasta ahora? Ay, emocionante. Mira, trabajar con Colombia Alcántara y con el equipo de Una Nueva Mañana ha sido toda una experiencia. ¿Por qué? Porque no había tenido la oportunidad de trabajar con un equipo con una sinergia tan chula y además con una preparación. El equipo te sí. prepara, te envía todo. Mira, es algo, yo digo, wow, me siento que estoy como en otro país. De verdad, y Colombia y todo el equipo son unas personas muy trabajadoras, muy profesionales y preparados, y de verdad que estoy súper feliz. ¿Cómo Qué ha sido bueno. la experiencia de trabajar con Colombia Alcántara? ¿Cómo se ha dado el equipo? ¿Cómo se ha dado el engranaje? ¿Cómo te sientes tú? Mira, Colombia es una mujer muy, 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 muy trabajadora. Ella sale del programa y es para su oficina a producir. Tiene también la plataforma de Al Tanto TV, uh-huh. Una Nueva Mañana, entre otros programas especiales que hace. Entonces ya tiene un equipo bien grande en el que está Iván Yael, que es su hermano, que tiene una preparación en lo que es cine uh-huh. y producción. Y te digo que ha sido gratificante y también ayuda mucho. Uno dice, wow, uno está en la televisión y a veces como que tú no eres consciente de todo lo que se tiene que hacer para llevar el producto sí. al público televidente, incluso uno estando frente a la cámara y viendo cómo se manejan las cosas. Ahora sí soy consciente de eso. Sí, Condesa, dentro de la televisión, nosotros que vivimos en esto, que siempre estamos, siempre hay un sueño, siempre hay algo que queremos lograr. ¿Qué es eso que la Condesa quiere lograr? Un reality. Un reality, qué un chulo. Reality. Un reality de varias mujeres, pero algo bien chulo, algo que sea para aportar, para motivar, en donde las mujeres cada una cuenten su historia, 5 mujeres diferentes, estratos sociales diferentes, carreras sociales diferentes y con traumas diferentes. Ya que lo tienes pensado, ¿será que viene por ahí eso que lo estás...? No, no todavía, porque el que mucho abarca poco aprieta. Sí, y ahora mi norte son los bienes raíces y la televisión, que la tenía bien. Un poquito abandonada. Pero en algún momento se dará. En algún momento se dará con Dios delante. Y te disfrutamos siempre a través de tus redes sociales que compartes. Ay, un poquito gracias. De tu día a día. Bueno, la Condesa no se va, se no queda se con va. Nosotros para probar ese crunchy crunchy de ese delicioso chicharrón. Ella va a probar comida cibaeña. Mientras tanto, Condesa, ¿qué tal si vemos el estado del tiempo? Tú que vas a estar hoy por sí. Santiago para ver cómo va a estar el estado del tiempo en toda la República Espero Dominicana. Que no esté tan caluroso como el fin de Gracias. Semana pasada. Gracias.